siglo XVI y XVII y en general el periodo colonial se ensambla sobre lo que se llama una sociedad sacralizada, es decir, una sociedad en la que los valores morales son protagonistas, ¿no? Hacer el bien y hacer el mal son los protagonistas de la vida cotidiana. El gobierno de la Real Audiencia se debe basar en administrar justicia contra los delincuentes españoles y en recordar a Fray Bartolomé de las Casas frente a los indios. Así es, Excelencia. Es una sociedad que en la iglesia predica una cosa, comulga una cosa, pero por fuera está haciendo otra. Y la imagen que nos proyecta Juan Rodríguez Freyle en El Carnero, en el capítulo que le dedica a la historia de Inés de Hinojosa, es esto. Es la doble moral de esa sociedad colonial en la que hay esa pugna entre el bien y el mal, entre hacer el bien y el mal. Ego ex parte Dei Onipotentis, e apostolorum Petri e Pauli, ex sante matris ecclesiae, vos matrimonio coniungo, et istut sacramentum inter vos firmo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Esta sociedad que en lo público tiene una forma de comportamiento, pero en lo privado tiene una forma totalmente contraria. De hecho, muchos autores han relacionado esto con el mecanismo de tener una vida pública y secretos privados. Y ahí está, de hecho, la complejidad de ese mundo colonial. Intrigas, amantes, amancebamientos, luchas, hay muchos crímenes pasionales en el periodo colonial vinculados precisamente a este discurso y a esta teatralidad, ¿no? En la que la religiosidad, la moral, el bien, el mal, el honor, por ejemplo, tienen mucho que ver. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Ser un forastero venido de Vélez. Santísima Virgen, si es don Jorge Botto, el profesor de baile, el amigo de la Undegardo. Cada uno de estos elementos son los que se plantean como centro de la historia de Inés de Hinojosa, que de hecho muchos historiadores han comentado que posiblemente es una historia de corte, digamos, ficcional moralizante, reconfigurada por Juan Rodríguez Freyle, ¿no? Es decir, no es una historia que pasó tal cual, que ocurrió tal cual, sino una historia a partir de la cual el cronista busca enseñar ejemplos de virtud y digamos de maldad, de pecado. En este sentido, pues Inés de Hinojosa sería la encarnación del pecado, mientras otros actores de la historia reflejarían valores morales, ¿no? Lo cual se ensambla o entronca con esta idea de que el mundo se divide en vicio y virtud, en lo moralmente bueno y en lo que moralmente está mal. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.